Vaya, vale, aquí estamos en un nuevo episodio, episodio número 14 de FIFA 14, modo carrera con la Unión Deportiva Las Palmas. Y como estáis viendo, vamos a jugar ante el Tenerife, por lo tanto, derbi canario, el primer derbi de la temporada, canario. Como ves, ya va a empezar este partido entre el Tenerife, Tenerife de blanco a sus izquierdas, Las Palmas de amarillo a sus derechas. Vamos a ver qué tal nos depara este partido y aquí se inicia. A la lleva Itami, Itami para Tato, Tato para Crisantus, de primero la quiere meter para Itami que no la recupera. Allá Francis Suárez para Nauset Alemán, Nauset Alemán en todo el área para Tato, Tato va a tirar Tato. Vaya para donde el guardameta del Club Deportivo usted le dice que la envía a corne. Ahí vemos esta primera ocasión de la Unión Deportiva de Las Palmas muy muy buena, que la desvía a corne. Ahí la lleva Vicente Gómez, Vicente Gómez entra, balón para nadie, la recupera el guardameta del Tenerife, Sergio. Ahí la lleva Oscar Rico, se va de uno, se va de dos. Oscar Rico para David Medina, mira para Adriane. Adriane se queda solo, Adriane no tira, cara golea. La pierde, la vuelve a recuperar, Adriane solo, tira Adriane y fuera. Vaya ocasión del Tenerife. Ahí la lleva David Medina, David Medina se va, la pierde Adriane. Adriane se va de autobat y Adriane, balón fuera, fuera. Ahí la lleva Alcoba. A Toba que se la va a tocar para Crisantus. Balón de Crisantus para la Oceta Alemán que se queda muy corto y despeja la defensa. Ahora lleva Tato. Tato que pase al hueco para Francis Suárez, clavo y sale área. Sigue, va a sentar Francis Suárez, despeja la defensa. Francis Suárez tira. ¿Para dónde Sergio que desvía el momento a córner? Córner que va a lanzar Vicente Gómez. ¿Para quién? Balón para nadie, balón muy muy largo. Ahora lleva Carlos Ruiz. Carlos Ruiz para Ross. Así que Ross se va de uno, Ross para Kiki Rivero, que vuelve Kiki Rivero, despeja la defensa de la Unión Deportiva de Las Palmas. Ahí va Crisantus, Crisantus para Valerón, Valerón 77 de uno, se va de uno, Valerón para Crisantus, qué buen pase para Crisantus, que va a tirar Sergio a córner. Vaya jugada de la Unión Deportiva de Las Palmas ahora, ahí va Vicente Gómez del córner, balón para quién, despeja la defensa del Club Deportivo Tenerife. Ahí despeja la defensa del Tenerife. Balón que va a llegar Francis Suárez muy solo. Francis Suárez la pierde, la recupera Borja Pérez. Ahí sigue Borja Pérez para sus compañeros. Borja Pérez para Raúl Cámara. Raúl Cámara que va a centrar. Centro Raúl Cámara y despeja la defensa del Deportivo de Las Palmas. Tenemos balón para Rodríguez. Rodríguez para Itami. Ahí también que va a profundizar. Sigue Itami. Ahí también centra balón para Valerón. Vaya volea chilena de Valerón que la envía fuera. Ahí vemos a Itami. Itami que va a entrar por el medio. Itami para quién. Para Asdrúbal. Asdrúbal tira Asdrúbal. ¡Uy! Vaya tiro de Asdrúbal que se ha ido. ¡Uy! Por muy, muy poco el balón fuera del tiro de Asdrúbal. Otra buena ocasión para la Unión Deportiva Las Palmas. Ahora lleva Luis Miloro. Ahí va Luis Miloro, se va de uno. Luis Miloro, la Unión Deportiva Las Palmas, la pierde la defensa nuevamente. Luis Miloro va a tirar, tira Luis Miloro. ¡Fuera! ¡Qué gran ocasión! La mejor ocasión del Tenerife por ahora. Ahí le lleva Valerón para Crisantus. Crisantus para Francis Suárez. Francis Suárez que se queda solo, va a pisar área a Francis Suárez. ¡Francis Suárez tira! ¡Y fuera! Vaya ocasión más desperdiciada de la Unión Deportiva para Francis Suárez. Hay un Sergio Ramos a las nubes. Vaya ocasión que acaba de desperdiciar la Unión Deportiva Las Palmas. Y aquí finaliza este partido ante el Club Deportivo Tenerife con esa última ocasión de Francis Suárez que había estado. Ahí estaban los tres puntos y como veis, de todos de partido ha sido un partido muy muy malo. El Tenerife apenas ha tirado. La Unión Deportiva, vamos, ahí ha estado más o menos. Y ahora ya vale, os muestro la clasificación. Esta jornada, seguimos segundo, a dos puntos de primero, ahí el tercero y cuarto, quinto y sexto, ahí están los puntos muy volados. Pues nada, ya ahora les espero que os haya gustado, like, favoritos y nos vemos en el siguiente episodio. ¡Hasta luego!